Nos encontramos aquí ante un problema de dos caracteres. Recordar que los dos caracteres están regidos por la tercera ley de Mendel. En este caso, el problema nos habla de dos enfermedades. Una, la aniridia, que es un problema de dificultad en la visión, y otro, la jaqueca, que como ya sabréis, son dolores extremos de cabeza. Bien, en los dos casos nos dice que tanto la aniridia como la jaqueca, la enfermedad es autosómica dominante, nos habla de dominante. Entonces hemos puesto, además nos dice qué alelo es el dominante, en el caso de la aniridia, la A grande, y en el caso de la jaqueca, la J mayúscula. Nosotros, el problema no nos lo dice, pero por lógica, el valor, la visión normal en la aniridia será la A minúscula, mientras que los individuos sin jaqueca, los individuos sanos, será la J minúscula. Ahora el problema hace mención a un pequeñísimo árbol genealógico. Recordar que en los árboles genealógicos existe una simbología propia. En principio nos dice que un hombre que padecía aniridia, el hombre, recordar, que está representado por el cuadrado. Y además nos dice que padecía aniridia. También nos dice que su madre no la tenía. O sea, visión normal. Y el padre, perdón, se casó con una mujer que sufría jaqueca. Pero cuyo padre no la sufría. Lo que nos pide el problema es la proporción de los hijos que sufrirán ambos males. O sea, que tendrán aniridia y que padecerán de jaqueca. ¿De acuerdo? Lo único que hemos hecho ahora mismo es plantear el problema. Aquí tenemos los datos del problema que nos ha dado. Ahora vamos, lo primero que tenemos que ver es ahora es ir asignando y viendo los posibles genotipos de uno y otro. En este problema no se trata tanto de probabilidades como de posibilidades. Bien, si este individuo tiene aniridia, obviamente al menos tiene un alelo A mayúscula, al menos uno. El otro no lo sabemos. Y si no nos dice nada sobre la jaqueca, es que tiene que ser sano. La única posibilidad de que sea sano es que las dos J sean minúsculas, porque en el momento que aparezca una J mayúscula, el individuo padecería de jaqueca. Ella, la señora que va a tener descendencia con este hombre, no solamente se nos habla de jaqueca, por lo tanto tiene una J mayúscula, no sabemos en principio cuál sería el otro alelo, no se hace relación a la aniridia, por lo tanto hemos de suponer que es de visión normal. Por lo tanto, A minúscula, A minúscula. ¿Qué información nos van a dar los padres? La madre de él y el padre de ella. Pues vamos a ver, si la madre de él es de visión normal, significa que tiene que ser A pequeña, A pequeña. ¿Qué nos dice en este caso el padre de ella? Pues que es sano para la jaqueca. Por lo tanto, tiene una J pequeña, J pequeña. Esta información es vital, porque lo que nos va a hacer a nosotros es saber que de estas dos AES, minúscula, una va a pasar aquí. Por lo tanto, ya tenemos resuelto el genotipo del padre. Es heterocigótico para la aniridia y es homocigótico recesivo para la jaqueca. En el caso de la madre, de estas dos J, una aparecerá aquí, estas dos J minúsculas. Por lo tanto, ya tenemos resuelto también el genotipo de la madre, que será homocigótica recesiva para la aniridia y será heterocigótica para la jaqueca. Tenemos, por lo tanto, ya los dos genotipos de los padres. Y ahora el problema, lo que nos pide, es la proporción de los hijos que sufrirán las dos cosas. Para que un hijo
tenga aniridia y jaqueca simultáneamente, entonces tiene que tener un genotipo, o sea, aniridia más jaqueca, tiene que tener un genotipo en el que haya al menos una A grande, lo otro en principio nos daría igual, y una J mayúscula, J grande, también daría igual. Todos los genotipos que contengan esta combinación tendrían simultáneamente aniridia jaqueca. Tendremos que hacer entonces ahora este cruce para ver realmente qué es lo que va a ocurrir. Bien, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué gametos puede producir el padre? Pues el padre puede producir, puede dar cualquiera de las dos AEs, pero solamente una J, la pequeña. Mientras que la madre puede dar cualquiera de las dos J, pero solamente una A, la pequeña. Estos serían, recordar, los gametos. Tenemos entonces dos gametos paternos, dos gametos maternos. Tendremos que ahora que hacer el cruce. ¿Cuál será el cruce? Un cuadro de Punnett. En este caso el cuadro de Punnett va a ser solamente de cuatro casillas. No va a ser un cuadro muy grande. Lo podemos poner aquí, pequeñito. Ponemos a la izquierda los del padre. Que aparezcan a la izquierda o arriba da exactamente igual. Ponemos aquí arriba los de la madre. Y ahora vamos a ver los cuatro posibles genotipos. Cuatro posibles genotipos que tendrán cada uno una probabilidad de un cuarto. Tenemos aquí este, tenemos aquí este, tenemos aquí este y tenemos aquí este. Estos son los cuatro genotipos, cada uno con un cuarto. Los escribimos. Y el cuarto. Bien, ¿cuáles son los que tendrán, y todos estos por supuesto, un cuarto? Recordad, ¿cuáles hemos dicho que tendrían entonces simultáneamente las dos enfermedades? Los que contengan la mayúscula y la J mayúscula. ¿Cuáles son esos? Tenemos aquí uno, en este caso no porque las dos J son minúsculas, en este caso tampoco porque las dos AES son minúsculas, por lo tanto, y aquí tampoco, porque tanto las AES como las J son minúsculas. Estos individuos serán sanos de visión normal, estos serían, padecerían jaqueca, pero a visión normal, estos serían sanos para la jaqueca, pero tendrían aniridia, y estos son los únicos que tendrían aniridia y jaqueca, un cuarto. Por lo tanto, esta es la solución del problema.